¿cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a este Mejor Fútbol Mundial y a este debate que tendremos el día de hoy, una edición especial porque, bueno, pues ayer pasó, ¿no? Lo que ya venía tramando, evidentemente, no solamente la directiva, la afición, lo que querían los aficionados culés, la destitución de Ronald Koeman. Ayer pierde ante el Rayo Vallecano, lo cual provoca que por ahí de las 5 de la tarde, tiempo de México, sea destituido ya de manera formal como entrenador del Barcelona. El neerlandés se va. Y bueno, aquí estamos con Emi Raggi, también con Omar Cerón y con Ricardo Murguía para platicar qué viene, ¿no? O sea, ¿cuál es el futuro del Barcelona? A ver, ya le cumplieron. Mi querido Raggi, ¿cómo estás? Ya, yo siento que el Barcelona es como muy, como político en campaña, ¿no? Oiga, ¿me promete que lo corre? Sí. Ya lo corrieron, ¿no? O sea, ya corrieron a Koeman. Ok, ¿qué viene? ¿O qué quiere el aficionado, no? Porque parece que va más por ahí, ¿no? ¿A quién quieren de entrenador? ¿Qué es lo que está buscando? ¿Hacia dónde va el proyecto de este Barcelona? Bueno, un saludo, Juan Carlos. Un saludo para Ricardo, para Omar, para toda la gente, por supuesto. Está claro que Barcelona va a las fuentes. Va por Xavi Hernández. Va por un hombre de la casa que está todo muy encaminado. Ya vamos a ver los detalles de lo que está sucediendo, pero Xavi Hernández, si no pasa nada extrañísimo, va a ser el nuevo técnico del Barça, va a volver a casa. Recuerden ustedes, a Koeman lo despide Laporta en el viaje de regreso de Madrid a Barcelona, se lo comunica al técnico neerlandés. Recuerden ustedes que Koeman es lastre de la anterior dirigencia. Koeman no es gestión Laporta, llegó obviamente con la dirigencia anterior. Se queda con Laporta, un hombre que tiene mucha espalda, o tenía mucha espalda por sus logros como jugador con el Barcelona, pero que no supo encontrar nunca el rumbo del equipo. Se queda sin Messi en el medio del camino, muchas dificultades económicas. Está claro que todo esto era una bomba de tiempo, era una agonía. Yo creo que lo que pasó en las últimas horas era lo que tendría que haber pasado hace varias semanas ya atrás. ¿Cómo estás, mi querido Ricardo Murguía? Qué gusto saludarte. Vamos a hablar y yo te quiero preguntar concretamente, Ricardo, ¿para ti cuáles fueron los pecados de Ronald Koeman? O sea, sí, a ver, finalmente también en el entrenador, ¿no? Él decide quién juega, él decide las alineaciones, él cambia o modifica los sistemas tácticos. ¿Para ti concretamente cuáles fueron estos pecados que han provocado que se vaya del Barcelona el día de ayer? Qué placer saludarte, Zúñiga, Juan Carlos Zúñiga, por supuesto, Emi Raggi y el buen Omar Cerón, un galardón de tecnología, lo de Cerón, ahí lo dejamos. A ver, qué difícil, Zúñiga, lo que me preguntas, y te voy a explicar por qué. Porque Koeman recibe al equipo después de la gestión de Quique Setién, de aquella goleada famosísima del 8-2, pero lo recibe todavía con Messi y con Luis Suárez dentro del plantel. Entonces, a ver, alcanza una Copa del Rey, por ahí el tercer lugar de la Liga, se queda en octavos en Champions, pero se le va Messi, se le va Suárez, y yo creo que Koeman no tenía presupuestado que iba a tener que afrontar este recambio tan brusco del Barcelona, en donde tuvo que apelar a los Pedri, a los Gavi, a jóvenes que son son nobles jugadores y que tienen un proyecto muy importante hacia adelante. Si tú me preguntas específicamente qué denoto yo como estratega, una falta de equilibrio dentro de su propuesta, dentro del en el terreno de juego, valga la redundancia, y por ahí me parece que la gestión hacia adentro del vestidor no fue la mejor. Creo que son los dos grandes pecados de Ronald Koeman. El tipo es un tanto hosco, que así son los holandeses de pronto y la personal de soberbio, ¿no? Yo lo vi soberbio en algunas conferencias de prensa. Sí, falta de autocrítica, incluso en la última que rindió, una falta de autocrítica total. Le encontraba problemas al medio campo, a la defensa, a la misma falta de equilibrio que ahorita estoy citando, pero nunca se ve en el espejo. Creo que por ahí pasa lo de Koeman. Y suelto el micrófono nada más diciendo esto, mi querido Zúñiga. Es una lástima que salga por la puerta de atrás un tipo considerado ídolo en su momento del barcelonismo, porque le deben en cierta medida, por aquel gol en la final del 92 ante la Sampdoria, un título de la Champions. Esperemos que a Xavi, si es el elegido, no le pase lo mismo, porque no la tiene fácil. Oye, mi querido Omar, ¿cómo estás? Saludamos con mucho gusto, porque además ya al final terminó siendo
ya ridículo cómo la afición lo fue a amenazar, ¿no? Cuando sale después de haber perdido el Clásico Español, ahora contactaremos otra vez a Omar Cerón. ¿A dónde está Cerón? Ese es como... Omar Cerón Caudini, o sea, aparece y desaparece. Es un mago de esto. Oye, Raji, a ver. Raji, para ti, ¿cuáles fueron los pecados de Koeman? Y, bueno, a ver, viene Sergi Barjoan, ¿no? A dirigir, ¿qué? 3 partidos, ¿no? En lo que me parece se da el lapso de la fecha FIFA para anunciar al nuevo entrenador del Barcelona, salvo que lo quieran o ya lo tenga todo listo el presidente del Barça. No, miren, con Xavi, por lo menos en estos momentos, hay un acuerdo. Xavi tiene que salir del equipo catarí, de Al Sadd, con el cual él tenía contrato, o tiene contrato, mejor dicho, hasta 2023. Se habla aquí en España de la posibilidad de un monto económico que no es muy importante para sumar a Xavi a Barcelona. No solamente de eso, sino también de un posible partido amistoso de Barcelona en Doha, frente al Sadd, como para tener una suerte de compensación por la salida de Xavi, que se va a quedar porque el fin de semana tiene un partido muy importante frente al segundo de la Liga. Al Sadd es el equipo de Xavi, está primero, tiene puntaje ideal, jugó 7, ganó 7, viene muy bien, lo quieren, obviamente lo querían retener, pero no había una cláusula firmada, pero sí en la voz del jeque árabe le había prometido que si Barcelona lo venía a buscar, no por contrato, pero sí hablando como dos caballeros, lo dejaba salir. Y a propósito, aquí dicen que, por supuesto, Sergi se hace cargo del equipo, dará su conferencia de prensa este viernes ya pensando en Alavés, con Laporta, fue presentado el primer equipo, muchos ya lo conocen, por supuesto, técnico del Barça B, pero que Xavi recién estará, claro, como ustedes dicen, para la próxima, luego de la ventana FIFA, claro. Porque por lo menos ahora y después en Champions, en Kiev, el técnico va a ser Sergi. Ya, ahora, Omar, esto... Ya llegó Cerón, Zúñiga. Ya llegó Cerón. Y bueno, a ver, Cerón, a ti te preguntamos, Cerón, ¿qué piensas de esto que estaba pasando en Barcelona? Porque, no, a ver, decían ahorita... Obviamente, es Koeman, son los jugadores, pero también, a ver, es un tema político que viene ya de más atrás, ¿no? Es ahí esta lucha de poderes. Decían ustedes que cuáles eran los pecados. O sea, ahorita yo los escuchaba con atención y renombraban los directivos, los pecados de jugadores... Pero yo creo que el pecado más grande es lo deportivo, porque no hay números que avalen a Koeman, y a un entrenador lo avalan los números, independientemente de las circunstancias por las cuales estaba pasando la escuadra del Barcelona, con lo de Messi, con lo de Suárez, con el 8-2 que mencionaban por ahí también cuando se da esta goleada. Independientemente de eso, es que te gana el Rayo Vallecano, que pierdes el derbi, porque si Koeman hubiera podido sortear estos primeros partidos, ahí seguiría. El hilo se cortó con lo más delgado. Pero Omar, seamos honestos, o sea, Koeman ya estaba fuera de la institución, o sea, ya lo único que estaba esperando era que lo corrieran, que lo liquidaran, pero hablaban, ¿no? Hablaban y hablábamos también en los programas que tenemos del dinero, que del contrato, de a quién vas a traer, de todas estas circunstancias. Hoy el primer gran golpe mediático de Europa en una destitución de técnico la da el Barcelona. Y esto se veía venir desde el 8 de agosto cuando Messi se va. De verdad que pasaron 2 meses para que la punta del iceberg, que es Koeman, se vaya. Ahora, hablan de Xavi, hablan de Sergi Barjuan. Son dos tipos que son de casa, dos tipos que han dirigido en juveniles, dos tipos con cero experiencia a lo mejor. No son tipos con grande experiencia en un equipo. Pero sí, Xavi puede ser un gran bombero para la circunstancia que estamos viviendo. Dice ahí, es el indicado para sacar a flote el barco blaugrana. Pues van a tener, o sea, Xavi también va a llegar a un mundo de preguntas y de directivos malos, claro, y de malos jugadores. Cerón, para mí es una verdadera pena que Xavi tenga que llegar con estas condiciones y con este panorama. Por la puerta de atrás. Xavi es una gloria de esta institución, perteneció tal vez al mejor medio terreno en la historia de Barcelona, uno de los mejores medios terrenos de la historia del fútbol. Y el tipo es una gloria, es un idolazo, y que llegue con esta pedacería, y perdón para todos los seguidores culés, este equipo, no, a ver, no quiero decir que no tiene ni pies ni cabeza, pero es un proyecto, no les digo ni a mediano, es un proyecto a largo plazo. O sea, es un proyecto, digamos, Raji, que está verde, ¿no? Todavía por algunos jugadores, pero a ver, ¿para ti sí es el indicado Xavi, o en este momento tendrían que estar pensando en un técnico quizá de mayor jerarquía? Porque, a ver, Xavi está en la Liga Qatarí, o sea, ¿qué sabemos de la Liga de Qatar? Nada, ¿no? O sea, claro, realmente
No creo que sea un gran reto para él dirigir en la Liga de Qatar. Si me dijeran que Xavi decidió, ¿no?, incluso ser entrenador del Barcelona B o que venía ya de una segunda división en España, no sé, o sea, tener un poquito más de experiencia, pero viene de Qatar, insisto, ¿eh? Sí es la gloria, sí es uno de los grandes mediocampistas, pero bueno, parece que llega mi querido, ahora que estamos en época de Halloween, Rashi, con el disfraz de bombero, manguera y apagar el fuego que dejaron. Me tendría que haber disfrazado, no sé si Murguía y Cerón ya tienen el disfraz preparado. Pero la próxima semana, Rashi, lo voy a sorprender. Yo muy nada bien, más la dejo ahí, lo voy a sorprender. Bueno, perfecto. Voy a hacer la tarea entonces. Mire. Voy a hacer la tarea entonces. Primero, obviamente, lo de Sergi es un interinato, es un técnico interino. Se habla aquí, hay una posibilidad de que Xavi sí asuma antes de la fecha FIFA, si llega a arreglar todas las condiciones para estar frente a Celta en Vigo. Esto sería el 6 de noviembre. Vamos a ver si se dan los tiempos como para que suceda esa situación. Lo otro, no estoy de acuerdo con Cerón, que levanta la manito, no me gusta. No estoy de acuerdo con Murguía, otra vez, que se sonríe. No estoy de acuerdo, porque para mí, este momento de Barcelona es el momento para Xavi Hernández. Hay quien dice que el tren en la vida, seas Xavi Hernández, sea Messi o seas Emiliano Rashi, pasa una sola vez. Y si no te subiste, te vas a arrepentir. Xavi se tiene póngase la playera del Barcelona, Rashi. Ahora, y aparte, la gorrita, le faltó la bufanda del Barcelona. Perdón. Pero, Rashi, ¿qué le pasó a Pirlo? Son casos similares, puede ser. Pero si no es Xavi Hernández, ¿quién viene a Barcelona a poner la cara, a poner la espalda, a poner el trabajo y tenés el riesgo de que no tenés una plantilla buena, te va mal? Y en 6 meses estás despedido como Koeman, en 8 meses estás despedido como Koeman. ¿Quién viene? ¿Quién es el indicado? Sino alguien de la casa que va a tener el apoyo del público y que va a tener, me parece, la muñeca y la sapiencia, la sabiduría de la manera de jugar de Barcelona y demás. Es más, y les agrego una cosita más y ya hablan ustedes porque me extendí. Pero aquí se habla también de que la directiva del Barça se va a hacer cargo de limpiar, si es necesario, de barrer con la escoba a los grandes apuntados más allá de Koeman. Y ustedes me dicen si están de acuerdo. Que se vaya Piqué, que se vaya Jordi Alba, que ya es tiempo de renovar el mediocampo con Busquets y Sergi Roberto. Los 4 capitanes de Barcelona que me parece están viendo ya cada vez más cerca un fin de ciclo. Ojo. ¿Cómo la ves tú, Cerón, lo de Xavi Hernández? A ver, no, están trayendo a un ídolo a dirigir a un equipo donde triunfó. El gran problema, creo, y a cualquiera se lo puedes preguntar, y el propio Koeman, ¿no?, lo decía cuando cada que podía, Rayi, tú que estuviste en conferencias de él, era el tema Messi, ¿no? O sea, se fue Messi y ahí me parece es el parteaguas de esta crisis, ¿no? Más allá de la económica, de la política, de la deportiva como tal, pues es claramente la salida de Lionel Messi. Mira, estoy de acuerdo con Emiliano en cuanto al tren de la vida. Yo también, algunas ocasiones, he tenido oportunidades que pasan una vez y yo soy de la gente que dice, ¿sabes qué? La agarro y trato de ver más los pros que los contras. Seguramente Xavi así va a ser, ver más los pros que los contras. Venimos de Ronald Koeman, antes de esta época moderna del Barcelona, creo que era el mejor defensor central en la historia. No sé si me atrevo a decirlo, porque les había dado la Champions en el 92, porque jugó en el Dream Team. O sea, era un tipo, un prócer como jugador. Y ve cómo está saliendo. Esa es mi duda nada más con lo de Xavi. Que no se vaya a ensuciar, que no se vaya a manchar un poquito de legado. Que no se nos olvide. Estuvieron a nada de darle el balón de oro a Xavi en algún momento. Pero ese es buen punto el que tocas, ¿no, Omar? Y Ricardo, a ver, no lo sé. Ahorita Rayi también no lo dirá. A mí me da la impresión particular que este Barcelona no va a ganar nada este año con Xavi, sin Xavi, con Jürgen Klopp, con Carleto Ancelotti, si hicieran ahí con cualquier locura, con Mourinho, o sea, con lo que me digan, yo considero que este Barcelona no está para pelear la Liga. A lo mejor en la Liga son 6 puntos, pero en la Champions ya lo hemos visto, ¿no? Aquí en TNT Sports, es decir, ¿a qué aspira Xavi en su primer año como técnico del Barcelona? ¿Nada más a llegar con inyección de ánimo? Yo te voy a decir una cosa, Zúñiga. Todavía veo a Rayi. Yo pensé que ya se había ido a cambiar para ponerse su playera de Barcelona y le digo el gorrito, ¿verdad? Ahora que hace frío por allá, Rayi, ya póngasela de invierno. Pero bueno,
Yo creo que, a ver, yo le voy a decir una cosa. Xavi Hernández llega con la única y exclusiva responsabilidad de no hacer un figurón en lo que resta de la temporada y tratar, en la medida de lo posible, de clasificar al equipo a torneo europeo, a torneo continental, pensando en la próxima campaña. No sé si les va a alcanzar para clasificarse. Fíjate, ya no te digo, Zúñiga, Cerón, Raggi, a la siguiente fase de la Champions. En una de esas se desploma porque todavía tiene un partido allá en Múnich, porque con Benfica no le fue bien, y no, ni a la Europa League le alcanza, ¿eh? Es una realidad. Y si se clasifica a la Champions, en el primer cruce a donde le toque a alguien serio, adiós, y en una de esas hasta con goleada. Yo digo, lo de Xavi tiene que ser aspirar a ni siquiera a pelear por el título, a clasificarse a Champions para próxima temporada, es decir, terminar dentro de los primeros cuatro de la liga. Es un acto Rayi, populista. Es un acto populista. Lo es, Herón. Sí. O sea, a ver, incluso... Es un acto también para calmar un poquito todo lo que está pasando. A mí me dio vergüenza, de verdad, vergüenza ver las imágenes. Incluso se habla de una conspiración para que a Ronald Koeman lo sacaran por un lugar donde estaba la gente, para que los aficionados... Se hubiera puesto una máscara de menos, de Messi, Koeman, para poder salir del estadio. Esa es otra cosa. Y Emiliano no me va a dejar mentir. En los tiempos en donde River andaba mal, los directivos tenían que salir en la cajuela de los carros. ¿Cómo le llaman allá? Yo también conozco comentaristas que lo sacan así de los estadios. Bueno, porque entonces, la afición es brava. Dentro del semblante de Koeman, lo que también decía Murguía, que el holandés con mucho respeto, pues es hasta medio osco, pues le ha de haber valido, pues yo salgo, no pasa nada. No, papito, te van a buchar. No se esperó esa respuesta. A ver, Rashi, sí. ¿Es malo el plantel del Barcelona? ¿No es competitivo en este momento? ¿Están muy jóvenes? ¿Es demasiado pedirles hoy a Gavi, a Pedri, a Ansu Fati, que se hagan cargo del equipo? Piqué ya dio lo que tenía que dar, Busquets ya dio lo que tenía que dar, las lesiones. ¿Qué pasa también con este tema del cuerpo médico del Barcelona, no? A ver, el claro ejemplo, Dembélé. Dembélé ha estado más lesionado de lo que ha jugado. Es el Eden Hazard del Barcelona. Sí, totalmente. Y es cierto eso, pero me dicen que Xavi lo quiere a Dembélé en el equipo, lo quiere recuperar, que quiere jugar con extremos, 4-3-3, como en la escuela Barça, con Dembélé de un lado y Ansu Fati del otro. Es cierto que es un equipo muy joven. Es un equipo que está ante la salida de Messi, como Messi no hay ningún otro, por más que Ansu Fati sea buenísimo, por más que Gavi, que Pedri, Messi hay uno solo, y eso es cierto, y hay que lidiar con eso. Me parece que es un equipo que todavía... A ver, el gol del otro día de Radamel Falcao es la radiografía, si se quiere, apresurada, de la actualidad de Barcelona, con un Busquets que se duerme y pierde la pelota, con un Piqué que queda dando vueltas a ver a dónde está Falcao. Me parece que es un poco el síntoma que marca toda esta situación. Vos lo ves como plantel, no es un mal plantel. Ahora, como plantel de Barcelona, se queda muy corto. Y agrego una cosa más. Hablando también un poquito de Koeman, su error mayor, y se ve, es cuando empezó, el tema Suárez, que lo llama por teléfono para decirle que no queda más en el equipo, que no va a estar más en el equipo. Un técnico, si quiere empezar con el pie derecho con un jugador, y ante la salida de Messi, por lo menos te encontrás cara a cara. Un llamado por teléfono. Ningún yo le digo del mundo a una figura como Suárez, es que está claro que Barcelona no, de acuerdo, de acuerdo. En dejar ir al goleador de la liga, ¿no? A ver, Zúñiga, Raggi, Cerón, después de Guardiola, ¿quién vino? Tito Vilanova, ¿no? Que en paz descanse. Después, el Tata Martino. Yo no, a lo mejor habrá quien se enoje, pero el Tata en el Barcelona... poquito, la verdad. No, pues no ganó nada ese año el Barcelona, bueno, nada. Después Luis Enrique, y ahí no podemos decir nada porque Luis Enrique tuvo momentos muy importantes con el equipo blaugrana. Pero de ahí, Ernesto Valverde, Quique Setién, Ronald Koeman, perdónenme, pero estos tres nombres, ninguno es de la jerarquía de los que ya mencionamos. Pero Ricardo, tenías a Messi.
O sea, tenías a Lionel Messi, ¿no? Pero no, ni con Messi, pero ni con no, Messi. No, no, yo, claro, acuérdate, estoy de acuerdo. Acuérdate cómo los echaron varias veces por goleada desde el 2019 con aquella voltereta a Liverpool que fue increíble, con Messi, con Suárez, con Coutinho, con todas sus grandes figuras en la cancha, en Anfield los despacharon y después vino el Bayern y una goliza monumental y finalmente quedaron fuera ante el Paris Saint-Germain. Es decir, este Barcelona con todo y Messi, me parece que le hace falta un hombre de jerarquía desde el banquillo, porque venimos culpando a esta generación porque ya no está Messi. Ok, es cierto lo que dice Raggi, es el mejor del mundo y como él no hay más. Pero ¿en dónde está el técnico? ¿Dónde está esa figura de jerarquía que verdaderamente tenga una buena gestión y además que sea un tipo también fuera de serie para las aspiraciones del Barça? Tiene que ser un tipo fuera de serie desde el banquillo y desde ahí transmitir a sus jugadores. Yo no lo veo, en las últimas elecciones del Barcelona, es falta de dinero, es apelar a los que fueron ídolos como jugadores, pero que no necesariamente como técnicos brillaron. Perdónenme, pero Koeman como técnico, poquísimo. Llegó al Barcelona habiendo dirigido pero ¿quién es el culpable de esta crisis? ¿Quién realmente es Laporta, es Bartomeu, es la junta directiva, son los propios jugadores, ¿no? También que no le han atinado a los fichajes. No, pues es que, han venido una serie de decisiones y de puntos a lo largo de los últimos meses en donde Koeman es la cabeza, porque es el que da la cara, es el técnico, el hilo se corta en lo más delgado, entendamos eso, pero es una concatenación de eventos, de situaciones que los canteranos a lo mejor no están bien respaldados, que los veteranos, que ya decían los nombres ustedes, también vienen hacia abajo, que se va Messi, que Koeman no tenía el carácter suficiente, todo, al perro más flaco se le pegan la mayor cantidad de pulgas, y así está el Barça. Al Barça se le están cayendo, o sea, se le están metiendo todas las pulgas porque es el perro flaco. Entonces, lamentablemente, un equipo tan grande como el Barcelona, pues lo vemos en esta situación que para todos nosotros es muy triste. Ahorita decía Ricardo los nombres. Yo creo que de todos los nombres que mencionas, pues el que menos indicado pues es Xavi, tampoco va a tener el carácter. Exacto, Cerón. No tiene los argumentos, ni tiene tampoco los blasones. Pero si no es Xavi, ¿hoy quién? O sea, ¿quién? Zúñiga, perdón, ¿me da un minuto? ¿Puedo? No, Ray, adelante. Ahí vengo. Porque ya va por la bufanda. Ya llegó Xavi. ¿Se puede exhibir Xavi Hernández, mi querido Ricardo? Ahorita Omar, pero, ¿se puede, pero, puede quedar exhibido? Características, Zúñiga. Espérame. Yo creo que sí. Unas características. Pues yo no lo veo sobre la faz de la tierra, Ricardo. Lo que dijiste que necesita un técnico del Barcelona, yo no lo veo sobre la faz de la tierra. Es que yo creo que hay técnicos de gran jerarquía que podrían venir y que hoy no están ni siquiera en el radar, Cerón, Zúñiga. El técnico del Ajax, ¿no? Que además él se declara guardiolista, Ricardo. O sea, me parece podría ser una opción viable para el Barcelona. Porque además en su filosofía de juego es precisamente todo lo que hoy es el Ajax es lo que en algún momento fue Barcelona, ¿verdad? Guardada las proporciones con Guardiola. ¿Por qué? Porque otro Guardiola era discípulo directo de Cruyff. Y Erik ten Hag, me parece que yo, es más, fuera de micrófonos, esto yo lo había platicado con Del Bosque, con Pepe Del Bosque, que Erik ten Hag extraordinaria apuesta, pero ojo, Zúñiga, tienen que darle tiempo, como también espero que le den tiempo a Xavi, porque si no, lo van a quemar. Ya le pasó a Pirlo con la Juventus, un super idolazo, un tipo de un nivel tremendo como jugador, pero que lo expusieron a una vitrina muy importante muy, muy pronto. Anda, pues. Mira, va a cantar. Perdón, ya me pongo el saco y el móvil para ver el fútbol total del equipo de Xavi. Y es más, traje esto también. Guitarra. Tengo la guitarra porque van a volver los músicos. Va a volver la música a Barcelona. Van a volver los lírica. Guitarristas. Vamos a ver a Gaby, a Pedri, a todos en un gran nivel. Ansu Fati, Barça renaciendo de las cenizas con Xavi Hernández. En la cara de Ricardo y de Cerón. Qué bárbaro. Oye, qué bárbaro. A ver, Raggi, ¿cómo quedó este tema también que se politizó un poco, de que Xavi Hernández había apoyado, digamos, al que estaba peleando con Laporta, perdón, por la presidencia del Barcelona, ¿no? Y que incluso hubo medios allá en España que lo señalaban, ¿no? Que quizá el que Xavi hubiera apoyado a la contra de Laporta
lo podría o podría impedir que llegara al Barcelona, pero hoy ya es clamor popular, o sea, ya la gente lo pide a gritos y creo que Laporta pues, le va a cumplir el capricho a los culés. Sí, totalmente. Las encuestas de Laporta y de Barcelona dan a Xavi Hernández y de los medios televisivos aquí en España, a Xavi Hernández con una aceptación casi absoluta y esa, no digo ni pelea ni distanciamiento, esa elección de Xavi en el pasado quedó ahí, quedó en el pasado y de hecho Laporta y Xavi se juntaron varias veces para hablar después de las elecciones y han hablado también telefónicamente y no pasa absolutamente nada. Fue una elección de ese momento, pero la relación Laporta y Xavi Hernández era buena, es buena y seguirá siendo buena y más si Xavi ahora termina de arreglar los detalles para sumarse al Barcelona. Tenemos tiempo, ¿verdad? Digo, nada más un minuto. Hay que responderle a Raji. Mientras Cerón... Un segundo. A ver, yo A ver, Cerón, sí. Lo de Marcelo Gallardo no está ya en el papel o que hace... Ya lo apagaron, Raji. ¿Qué dicen tus paisanos argentinos? Lo del muñeco Gallardo está apagado, está frisado, está dentro de la nevera. Eso no va. De hecho, en Argentina... Si bien no hay confirmación, la información en las últimas horas era que Gallardo ya le había dicho al presidente de River que se queda una temporada más en River. Vamos a ver si esto se termina de confirmar, pero yo creo que Gallardo sigue en Argentina, sigue en River. Y de hecho aquí en España, en esta oportunidad, en la lista de sucesores estaba Xavi como número uno, Bob Martínez como número dos y no había nadie más. En algún momento se especuló con Pirlo, oye, Raji, otro personaje, ahora no. Al principio del programa nos decías, bueno, está dispuesta incluso los altos mandos de barrer a ciertos jugadores, pero Xavi Hernández... Es una pachanga ya. No, perdón, se lo voy a mandar a Raji, no se atrevió, fue por una guitarra. No, esa sí es alta traición, Murguía. No, yo le voy al Barcelona, pero sí te lo voy a mandar a Raji, le llega. Gracias. Yo le decía y lo quiero ver a los Xavi. Cuando lo echen de la Les Champions, pregunto a los tres. Que no se clasifique ni siquiera para la próxima competencia europea. A ver, les pregunto a los tres. Xavi Hernández va a correr a Piqué del Barcelona. Va a correr a Busquets del Barcelona. ¿Va a quitarlos del Barcelona? ¿Se va a atrever Xavi Hernández? Tendría que Raji, ¿se va a atrever? Revitalizarlos. Omar, ¿qué dicen? Tendría que revitalizarlos, creo yo. Tendría que darles un segundo, un tercer aire, una pastilla ahí para que se levanten las cosas. Algo. Sí, yo creo que la sangre tiene que... Las manos se las va a manchar la directiva, me parece, si toman una decisión. Yo digo aquí que el rumor es muy fuerte y que la dirigencia está cansada de algunas actitudes y obviamente de resultados y de rendimientos. Sergi Roberto estuvo a punto de irse de este Barcelona. Jordi Alba creo que es de lo mejorcito, pero igual ya tiene un recorrido muy largo y muy importante. Y Piqué y Busquets, evidentemente, son jugadores de altísima calidad, no están en discusión. Pero quizás para este momento de Barcelona es necesaria una revitalización. En Barcelona, en este contexto, un Titi desaparecido, un hombre que es campeón del mundo, que ni siquiera tiene la oportunidad de jugar jamás. Lenglet en algún momento era un fenómeno y ahora no juega nunca. Por eso digo, hay que revisar qué pasa con los rendimientos y qué pasa con los capitanes, con los faros de este claro. Barcelona, que no saben guiar al resto. Yo le voy a decir una cosa. Habla Raji, los escucho a los tres diciendo que Busquets está a un altísimo nivel. No me parece. Es más, Ronald Koeman tuvo que mutar a línea de tres para cobijar la lentitud de Sergio Busquets. Sergio Busquets, con toda la gloria que representó, hoy no tiene el nivel para jugar en el Barcelona. Yo coincido, me van a matar en redes sociales, me van a decir, no tiene el nivel. Y lo de Piqué, ahí yo lo discuto. Lo de Piqué yo sí lo dejaría, es un gran referente. Ahora, Omar, Raji, ya casi nos tenemos que ir, pero Raji, va a llegar Omar, Xavi Hernández, ¿no? Y va a decir, a ver, reviso, bueno, Pedri 18 años, tiene Gavi 17, Ricky Puig, 22, está Eric García, ¿no? Mingueza, Dest, a ver, Depay, ¿no? No es mal jugador, evidentemente, lo de De Jong. Y va a decir, y le van a decir, oye, Xavi, pero pues te la tienes que jugar con esto, porque no hay dinero para traerte dos o tres refuerzos para el invierno. Es decir, ¿qué hacemos?
él va a aceptar esta situación también, porque pues es el mismo plantel, o sea, no, lo único que va a cambiar va a ser que llega a una leyenda. Si acepta va a ser con eso, pues que, o sea, no pueden contratar, o sea, si acepta va a ser igualmente, perdón, a Laporta le han prometido, yo no sé si le van a cumplir, pero que hay un fondo financiero que colaboraría con la llegada de algún refuerzo importante. No digo de primerísimo nombre mundial, pero por lo menos para el mercado invernal, un nombre importante. Y acá también se confirma, y la prensa catalana confirma, que Luke de Jong, que pobre, le llega la pelota, ir, ¿no? La rebota. Me parece que en diciembre, enero va a tener que buscar otro lugar. Hoy Luke de Jong hubiera jugado una final en México, Rayi. Él se lo pierde. Muchachos, ya nos vamos. Una última, Rayi. ¿Fracasa o rescata al Barcelona, Xavi? Rescata al Barcelona, vuelvo. Acá tengo el monio para poner. Wow. Siga usted de porrista, Rayi. Es la llave. Siga de porrista, mire, ya va en camino. Lo estoy empaquetando ya. Lo usa, va para allá. Para el próximo programa. Triunfa ya. A ver, triunfa. Cerón, ¿triunfa o fracasa, Xavi? Mira, partiendo del lugar donde está el Barcelona ahorita, yo creo que le va a ir bien. Va a estar mejor que en la tabla general, que como está ahorita, va a estar mejor en la Champions. Yo creo que le va a ir bien a Xavi, pero tendría que reconstruir un poquito de cosas. ¿Usted, don Ricardo, qué dice? Yo creo que si le tienen que dar tiempo, sí. Señor Zúñiga, le tienen que dar tiempo. Si no le dan tiempo, lo van a exhibir. Yo es lo único que digo. Si esto va a corto plazo y no hay paciencia y se le va a empezar a juzgar por esta tremenda piedra, esta cruz que va a cargar, por algún tropiezo que se dé en breve, ¿no? En próximas semanas, en próximos meses, lo van a quemar. Le tienen que dar tiempo. Si le dan tiempo, hay esperanza. Bueno, muchachos, ya nos despedimos. Rashi, gracias, Emiliano. Gracias a Ricardo Murguía, mi querido Marcelón. Soy Juan Carlos Zúñiga. Recuerde seguirnos en todas las redes sociales de TNT Sports México. Dele ahí, por supuesto, a la campanita para que cuando esté ya el debate del mejor fútbol mundial, usted sepa, coméntenos y también comparta. Pásela bien y nos reencontramos la próxima semana. BetWarrior.net conquista el juego.